Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Vamos a empezar probando dos tipos de generadores. Uno con el motor de overboard y el otro el motor de una bicicleta. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a poner en el torno, los voy a hacer girar y vamos a hacer mediciones para tener en cuenta bien claro cómo sería el funcionamiento. Voy a poner ahora el motor de overboard acá en el torno. Tengo que ponerlo centrado, lo aprieto con la mordaza. Estas son las salidas y le voy a poner una traba en el eje para que gire solamente la rueda y de esa forma pueda probarlo. Presto acá y voy a ir midiendo las revoluciones del torno para ver a cuántas revoluciones obtenemos los voltajes que necesitamos. Y vamos a ver la diferencia con respecto al motor de bicicleta, que con muchísimo menos vueltas produce la misma energía y más también. Bueno, ahí tengo las tres fases. Como yo le explicaba, estos sí son sensores. Decía uno que no son sensores, que solamente es para ver la velocidad. No, estos sensores ordenan la posición de las bobinas para que arranque como motor. Pero en este caso no los voy a usar los sensores, que son estos. Voy a usar solamente las tres fases, que son estas. Y voy a usar dos nomás, porque voy a usarlo en corriente alternada. No se pueden sumar las tres fases. Eso es importante, no se lo he dicho. Sumar las tres fases hay que sumarlas con diodo. Ya le voy a explicar cómo. Voy a poner un foco y voy a ir dándole energía al torno a ver cómo prende. Bueno, ahí va. Primer problema. No arrimé suficiente el aparato este del torno y se giraron los cables. A ver ahora. Ahí está. Bueno. Ahí está prendiendo el foco. Bastante poco. Y está girando. Ah, lo tengo marcado. 155 revoluciones. Con 155 revoluciones no pasa nada, muy poca potencia tiene. Vamos a medir el voltaje que larga con el foco en paralelo. En corriente alternada lo estoy midiendo, que es lo mismo después cuando lo certifiquemos. Mire. 3,8. 3,8 volts a 155 revoluciones. Eso es lo que pasa. Entonces no carga una batería porque necesitamos que la hélice de un aerogenerador vaya a más de 155 revoluciones. Bueno, ahora voy a aumentar las revoluciones del torno con el mismo sistema. Un segundito. Cambio la correa acá. Yo lo tengo marcado, 254 vueltas va a tener ahora. Bueno, a 254 vueltas, el resultado va a ser 6 volts. Ahora se los muestro. A ver, se me desconectó el cable. 6 volts. Voy a aumentar más las revoluciones. Está a 254 ahí. Las revoluciones después las vuelvo a medir para que ustedes los vean. Esas revoluciones son, las tengo marcado de acuerdo a la velocidad del torno. Ahora lo voy a poner a 403 revoluciones por minuto. Y vamos a hacer exactamente la misma prueba. Voy a poner el tester. Y voy a generar la velocidad del torno, ya le dije, a 403. A 403 revoluciones, una sola fase del generador está en 10,8 volts. Les comento, esto está en corriente alternada. Después hay que sumar las tres fases en corriente continua, que ya les voy a explicar ahí en el pizarrón cómo hacer la suma de las tres fases.
Bueno, voy a seguir aumentando la velocidad del torno. Estamos a 403 revoluciones. Después ya se las voy a medir con un medidor de revoluciones para que vean ustedes qué es correcto. Vamos a darle al máximo. El máximo que tengo yo son 652 vueltas. Paro el torno. Cambio la relación de correa, que este es un torno antiguo, se hace así. Bueno, ahora vuelvo acá, está todo conectado y le voy a dar al máximo. Ahí andaría, está en 17 volts, pero tiene que girar a 652 revoluciones el motor de overboard. Quiero que lo miren bien. Si después rectificamos cada una de las tres fases, vamos a tener el doble de energía. Por supuesto, no es gratis, cada vez se va a poner más pesado, pero por lo menos las revoluciones para llegar al voltaje tiene que ser por lo menos 652. Le voy a medir la revolución ahora. Voy a apagar esto porque si no nos va a encandilar, para que veamos que es verdad o mentira. Este es un medidor de revoluciones que lo voy a medir. A ver, todavía no mide nada. Ahí está. Está justo al revés. Pues, ¿cómo hago para que lo veamos? A ver si me... No, no, está peligroso. Para. Ahí. Me voy a ir a dar la vuelta. Voy a dar la vuelta. Bueno, tampoco puedo dar la vuelta por el micrófono. Ahí la estoy dando la vuelta. Vamos a medir las revoluciones máxima. Ahí está, 656. Ahí no se estabiliza. Ahí está, 657. Esa es la revolución. Bueno. Entonces tenemos en el máximo de revoluciones 652 y en el mínimo 150 revoluciones por minuto. Ya probamos el overboard. Para que funcione, tiene que estar cerca a las 652 vueltas. Es probable que es necesario usar un multiplicador o una turbina de una sola, de dos paletas, que tiene más revoluciones y tiene que ver una zona de mucho viento. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner el motor de bicicleta, pero voy a hacer un corte porque va a llevar tiempo. Tengo que cambiar las mordazas del torno. En este caso, esto tiene que tener mayor diámetro para agarrar, y voy a cambiar las mordazas. Voy a hacerlo lo más ligero que pueda, porque si no, no puedo agarrar la rueda de bicicleta. Bueno, ya cambié las mordazas, que es muy importante cambiarla porque no da el diámetro, depende de lo que uno quiera agarrar, la mordaza que tiene que poner. La mordaza es esta, es bastante pesada. Cuando la cambié, ocurrió una casualidad. Cayó al suelo y nos cortó el cable del micrófono. No sé si se dieron cuenta que en un instante quedó totalmente sin audio. Miren dónde cayó, qué casualidad. Cayó la mordaza al suelo y cortó el cable. Tuvimos que añadirlo, ya estamos otra vez en carrera. Las mordazas están cambiadas y entonces ahora voy a probar la posibilidad de cuánto carga en el generador la rueda esta de bicicleta. El que sea más grande, la única importancia que tiene es que va a generar más cantidad de amperes, pero las revoluciones está dada por el diámetro, que tiene mucho más imanes, como yo le expliqué. Estoy seguro que con mucho menos revoluciones va a producir más energía. ¿Por qué? Porque tiene 54 imanes, cuando los del overboard tienen menos. Ya comprobamos que el overboard con 652 empieza a funcionar bien, y si no, hay que poner un elevador de tensión.
Vamos a probar la rueda de bicicleta con la primera velocidad del torno, que es esta. Acá, esta es la primera velocidad, la más lenta. Lo voy a poner en marcha. Bueno, ahí está girando. Acá tengo los cables y le voy a poner el foco. Está en 155 revoluciones. El mismo foco, solamente dos fases. Mire, qué barbaridad. A las mismas revoluciones está produciendo lo que nosotros necesitamos, que es lo que yo digo. Si usamos las tres fases, esto va a ser espectacular. Por supuesto, la palanca de la hélice va a tener que ser más larga para vencer la fuerza. El problema de la fuerza no es inconveniente si usted alarga el diámetro de la palanca. Voy a ver qué voltaje larga. Estoy seguro que está cerca a los 12 volts por la forma en que está prendiendo el foco. Lo está prendiendo con una energía brutal. Bueno, voy a poner el tester con la pincita y todo el sistema. Yo a veces, por no demorar, demoro. Es todo al revés. Pongo la pincita de la fase con la del tester y el foco. Y la otra tengo que hacer igual. Y encima me estoy encandilando. Bueno, lo voy a prender en corriente alternada. Mire, mire cuánto está produciendo. ...13,4, 13,3... a 155 revoluciones. A 155... Esa es la ventaja que tiene esta rueda. Y estoy usando una sola fase. Ahora yo le voy a dar más revoluciones. La voy a poner a 200 revoluciones. Que vamos a ver qué pasa. Voy a dejar todo instalado. Paro el torno. Aumento al otro punto, que eran 254 vueltas. Ya se las medí. Bueno, ahora a ver qué va a pasar. Capaz que quemó el foco. Espero que no. ¡Oh! Se fue el tema del foco bastante fuerte. Y esto superó los 20 volts. A ver. Me está encandilando una barbaridad. No veo nada. En volt tengo que ponerlo acá. Está todo mal. Tengo que buscar. Voy a parar. Voy a poner en voltaje. Ahí está, en 200 volts lo voy a poner. Porque, mire, con foco y todo, están 21 volts. A 256 revoluciones. 200 es fabuloso. Esto sí que andaría para un aerogenerador. En resumen, depende del viento que tenga la zona. Si hay mucho viento de mucha velocidad, puede andar un generador de overboard o un multiplicador. O hacemos un multiplicador electrónico, como este caso, que lo está dado por la cantidad de imanes. Voy a ir al pizarrón. Es interesante, no se lo pierdan esto. Yo sé que cuando voy al pizarrón, a algunos se les da rabia y otros están contentos. Acá están las tres fases, 1, 2 y 3. Yo probé una sola fase acá con el foco y medí la tensión en corriente alterna. Pero para sumar las tres fases no se pueden unir estos tres cables. No lo dije nunca eso, ténganlo en cuenta. Si agarran una rueda de bicicleta y unan los tres cables para mejorar, lo que van a hacer es ponerlo en cortocircuito. Porque cada fase tiene este diagrama donde están desfasadas. Primero produce una, después produce la otra y después produce la otra, a 120 grados de diferencia. Bueno, hay que poner un rectificador, que es esta zona, que va a convertir las tres fases en dos y a su vez en dos continuas. ¿Cómo hace? Agarremos cualquier fase y sigamos el circuito. Viene acá corriente positiva, hace esto, va al medio. Como este diodo está al revés, se va para arriba. Bien, sale positiva. Supongamos que la misma fase está al negativo, ahora viene por acá, el negativo se encuentra con el diodo, no pasa y se va para abajo al negativo. Quiere decir que cada fase está haciendo el mismo sistema. Cuando es positivo, la obliga al diodo a ir por arriba, y cuando es negativo, la obliga a ir por abajo. Cuando una fase está siendo positiva, la otra está haciendo el negativo de la otra, y así se suman en el tiempo.
y en definitiva forma todo positivo en esta forma es un rectificador o un transformador. Rectificador se llama porque rectifica la corriente que está alternada en continua. No sé, si le pongo más ligero voy a quemar el foco. Lo que tendría que hacer es sacar el foco y ver qué voltaje da. Lo voy a sacar al foco porque va a generar una barbaridad. Lo voy a poner a 400 vueltas, que no lo voy a hacer en 600. Porque... Bueno, no quiero quemar el foco, así que vamos a medir el voltaje. 36 voltios. Y es correcto porque el motor este a 400 vueltas va más o menos a 40 kilómetros por hora y usa unas baterías de 36 voltios. El motor, o sea que está perfecto. Lo voy a llevar a 600 revoluciones. Total, no tengo el foco ahora. Ahí está en el máximo de revoluciones que tiene el torno, 600. Da 59 volts, 59 volts. Si a esta bicicleta en vez de ponerle 48 volts, uno le pone, o 36, le pone 60 volts, va a andar como a 70 kilómetros por hora. Por supuesto, las bobinas no sé si se la aguantan. Estoy probando una sola fase en alterna. Cuando sumemos las tres fases en continua, se aumenta el amperaje. En definitiva, y como para terminar, a 155 revoluciones por minuto, espectacular. Y podemos rectificar las tres fases y obtener el triple de amperes. Amigos, hasta la próxima. La idea es que se suscriban, sigan comentándolo y vamos a seguir con este tipo de videos, que son muy instructivos. Chao.